La siguiente podemos ver la situación de México. Tenemos acumulados 23.471 casos hasta el día de hoy y desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, pero 6.933 de ellos son de los últimos 14 días, es decir, la parte activa de la epidemia. Todo el resto son personas que ya han superado la situación o muy desafortunadamente han perdido la vida, que es el caso de 2.154 personas que han muerto directamente por COVID. Esto quiere decir que también se han estudiado 95.839 personas que en algún momento fueron casos sospechosos y que los registramos cada uno de ellos y se contribuyen también a la vigilancia epidemiológica, pero al ser estudiados resultan o positivos o negativos. La siguiente. Vamos a pasar esta, es la parte de la carga acumulada, la presentamos todas las noches. Pero lo relevante es la parte activa de la epidemia, estos 6.933 personas que se distribuyen de acuerdo a lo que se ve en la gráfica con los cinco estados con mayor circulación del virus, Ciudad de México, la zona conurbada del Valle de México, en el Estado de México, Tabasco, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. La siguiente, cuando lo comparamos atendiendo a que tienen distintos tamaños poblacionales, también podemos ver que México tiene 5.4 personas con COVID en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Y que cuando vemos en la siguiente gráfica la distribución por estados, podemos apreciar que la Ciudad de México le sigue Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Morelos y Sinaloa, que tienen también importante transmisión.